Me inscribí a un triatlón. ¡Ay, no manches! Estoy súper, súper nerviosa. Storytime contándoles todo. Si ustedes me siguen en Instagram ya sabrán a qué me refiero. Me pasó algo un poquito grave la semana pasada, semana y media, y estuve muy mal y estuve a nada de no competir. Pero bueno, el caso es que hoy es viernes, son las 10 de la noche, ando en el sitio, el pueblito donde voy a competir, que está a hora 40 de Toronto. Estamos en un Airbnb, vine con toda la familia, vine con amigos, mi hermana de Montreal llegó también para ver mi triatlón. Entonces aquí andamos, vamos a estar aquí hoy, mañana obviamente hay de mi competencia y nos vamos hasta el domingo. Y de hecho mañana también llega más gente, más familia y amigos para el momento de la carrera para echarme porras. Así que estoy muy feliz, hay mucha gente que vino a apoyarme y la verdad que me hace muy muy feliz. Pero bueno, vamos a empezar este vlog. Cena de campeones. The dinner of the champions. Cena de cansados. De cansados. 7 horas de viaje para llegar a Oaxaca desde Montreal. Nos tocó la primera cena. Ah, sí, es que ellos vienen de Montreal, que está a 7 horas hasta cinco, acá. Cinco horas, pero a Toronto. Y 7 hasta acá. Así que, qué felicidad. Sí o no sos familia, sí o no sos son amigos. ¿Verdad? La ojera, miren la ojera. Sí. Y el pet se la está ripando preparando las quesadillas. ¿Qué onda? Ya son unos días después y nada más vine a... Bueno, la Adriana del futuro les está hablando porque quiero explicarles un poquito qué fue lo que me pasó por lo cual no pude hacer el triatlón, como les comenté al principio. Primero les quiero decir qué fue lo que me sucedió antes del triatlón. Entonces, una semana y media antes de que fue el triatlón, yo fui a mi penúltimo entrenamiento de natación en el lago. Y una pequeña irritación que yo tenía en mi pecho, una irritación que me había hecho un brasier, se me infectó en el agua. Obviamente en ese momento yo no sabía qué me estaba pasando, pero se me infectó. Yo llegué a mi casa normal, después del entrenamiento yo llegué a mi casa normal, pero un rato después de que había llegado me empecé a sentir súper mal, mucho mareo, náuseas, vértigo, como migrañas, una cosa horrible, la pasé muy mal. Y no solo eso, al día siguiente cuando me levanté con un dolor de brazo, de mi brazo izquierdo, y una bola debajo de la axila gigante, y esa pequeña irritación que yo tenía en el pecho, que era así, se había vuelto una cosa gigante, con burbujas, y bueno, una cosa asquerosa, la verdad, muy, muy, muy mal. Entonces me asusté muchísimo, llamé al doctor, hice cita, pero no tenía nada para antes de 3 días, o sea, me tuve que esperar 3 días para poder ir al doctor. Por lo tanto, estuve sufriendo, me estuve sintiendo muy mal durante todos esos días.
sí tomé ibuprofeno para bajar el dolor, pero pues no ayudó muchísimo. Así que pues bueno, llega el día del doctor, me checa y confirma lo que mi familia y yo habíamos supuesto de qué pasó. Y una bacteria se había metido a la herida, una bacteria metastasizada se había metido a la herida y me infectó pues el área, y por eso mi piel estaba infectada y por eso estaba teniendo yo esas reacciones y así. El caso es que la doctora me dijo que, bueno, me dio unos medicamentos, me trataron y todo eso, pero sí me dijo que muy posiblemente no iba a poder hacer el triatlón y que yo regresara en viernes, eso fue, era martes, que yo regresara en viernes para que ella me checara y viera si podía o no. Sí, la pasé muy mal, fue algo que nunca me había pasado y fue feo, la verdad, fue muy, muy, muy feo. Hoy viernes, mañana es mi competencia a las 10 de la mañana, y hoy viernes en la mañana apenas el doctor me dio el sí para participar. Buenos días, el día ha llegado. El mejor trato. Ahora sí, ya. Lista, bueno, con suéter porque hay frijolín. Kevin aquí con la bici. Mi maletita aquí. ¡Ay, una abeja! Mi maletita por... la perdí. Bueno, por alguna parte por aquí la dejé. Y esperando que bajen los demás para ya encaminarnos a la playa. ¡La porra! El día anterior, o sea, en viernes, nosotros recibimos, todos los competidores reciben un email con los mapas de los cursos de cada deporte, o sea, un mapa de la nadada, un mapa del curso de bicicleta y un mapa del curso de correr, y te explica si tienes que hacer dos vueltas, si tienes que hacer una o cómo. Entonces, el de la nadada te explicaba que solo había que hacer una vuelta, era un triangulito, salías de la zona de arena, subías como que en línea recta hacia la primera boya, luego en otra línea hacia la otra boya y luego bajabas hacia la arena y salías a transición para bicicleta. Y pues bueno, llega el día de la competencia, me levanto, el clima está fatal, la verdad estaba oscuro el cielo, mucho viento, mucho frío, pero bueno, aún así yo estaba positiva, estaba muy emocionada y ya como que desesperada de hacerlo, tanto entrenamiento, tanto tiempo para este día, así que yo ya estaba así que ya que ya sea mi hora, que a mí me tocaba salir a las 10:54 de la mañana. Zona de la playa, o sea, del Airbnb donde estábamos, nos fuimos a la zona de playa y que empieza a llover a cántaros, pero fuertísimo, fuertísimo. Empezó a llover horrible, nos estamos escondiendo en la lluvia. ¡Coño! Empezando bien todo este asunto. Pero está lloviendo a cántaros, vean eso. Bueno, no se ve, pero espantoso. Y me dije, no. No es posible, por sí la ansiedad ya me estaba ganando porque cuando llegamos vi el oleaje y dije, no puede ser, o sea, esto es mi peor pesadilla en el agua. Porque es que si ustedes saben, y bueno, si ven mis vlogs ya sabrán, pero si no, si son nuevos porque acaban de ver este video y vinieron a ver mi canal, yo le tengo pavor al agua, es algo de las razones del por qué me metí al triatlón, de por qué quise hacer esto, era para retarme, salir de mi zona de confort y tratar de quitarme este miedo al agua, que no es en sí el agua, o sea, sí me puedo meter. Yo viví toda mi vida en Mérida, Yucatán, México, donde teníamos playa, obviamente nadaba, pero siempre he sido de las personas que si el agua está turbia, no me meto, y sí, siempre me quedo en lo bajito. A mí lo profundo me da mucho, mucho pavor. Entonces, obviamente hacer esto significa que tenía que vencer ese miedo al agua turbia, porque los lagos aquí son oscuros, o sea, el agua es verde y así fea,
y además el agua es frísima y en la hora de competencia nadamos en profundidad, así que todos mis miedos tenían que ser vencidos haciendo este reto. ¡Go spicy burrito! ¡Soggy! ¡Soggy burritos! Oigan, ya paró de llover gracias al señor, pero sí hay bastante viento y obviamente está, hay frío, lo cual no es ideal porque como ya saben, si ya me han seguido a través de mis vlogs, a través de mis experiencias de los días que entreno, ya sabrán que el agua aquí de por sí es muy fría y obviamente este clima no ayuda. Pero bueno, si tuviera que elegir, preferiría que se quite la lluvia y simplemente que se quede el agua fría. Entonces, pues bueno, la lluvia se fue, el día se ve mejor y ya estoy a 50 minutos de competir. Lo que sí es que cuando recién llegué a en la mañanita, llegamos aquí a las 9 de la mañana, te dicen como que en el locker donde vas a dejar tus cosas, tu bicicleta, bla, bla. Bueno, ya lo vieron ustedes. Entonces, que dejé mis cosas ahí y cuando empecé yo, o sea, me fui de la zona, vine a ver a mis papás al área donde van a estar y me echó porras. Y empezó a llover y yo ni pensé en mis cosas y ahorita que bajó la lluvia, mi papá me dijo, oye, ¿y tus cosas? ¿No se mojaron? Las que obviamente la ropa, mis tenis con las que voy a correr y así. Y yo, no manches, y pues ni modo, que me voy en chinga al área donde tengo mi bicicleta y todas las cosas. Todo se ha mojado, todo, mi toalla, mis tenis, mis calcetines, mi gorra, todo, todo, mi número, todo se ha mojado. Así que empezando bien, mira, estamos empezando con todo, pero no me desanimo, nada me va a desanimar. Ya estoy aquí, ya entrené por más de 3 meses, ya, nada me va a parar. De que se hace esto, se hace, aunque estemos todos mojados. Pero bueno, obviamente llego, el agua está fatal, mi peor pesadilla, me empieza a entrar la ansiedad a lo máximo, pero estoy tratando de no mostrarlo porque mi papá también traía la ansiedad a todo lo... a tope, porque pues obviamente, bueno, todo, bueno, mi mamá, o sea, mis hermanas saben que cómo me cuesta mucho trabajo el agua. Mi papá fue conmigo a cada entrenamiento, bueno, de hecho mis dos papás, mi mamá también estuvo ahí, pero mi papá se fue en el paddleboard a entrenar conmigo todas las ocasiones que me tocaba entrenar en el lago, y él vio cuánto batallé, cuánto lloré, las veces que me colgué en su tabla y me puse a llorar o paniqué en el medio del agua, bueno, una cosa. Entonces trataba de mantenerme calmada para que no lo estrese a él tampoco. ¡Aquí! La boba se puso al revés, el traje. Pero pues sí, casi que llega la hora del pistolazo y que nos vamos. Estoy muy orgullosa de ti, hermana. Te amo. Al principio estaba yo como que tratando de correr para, porque obviamente hay una zona, un pedazo, unos 100 metros donde todo pisamos arena, o sea, todavía el agua no está profunda, entonces estoy tratando de correr para ganar más tiempo y así, y no, la corriente estaba tan fuerte que me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, ya que empiezo a avanzar y empiezo a subir el agua hasta que ya me llega el cuello y ya tienes que empezar ahora sí a nadar, dije, es ahora nunca. Cosas que, bueno, empiezo a nadar, empiezo a batallar muchísimo con la corriente, las olas estaban tan altas y tan fuertes que me seguían pegando en la cara, aunque trataba de cubrirme, me atraganté con agua muchísimas veces, la verdad es que sí la pasé muy mal durante esa primera, la nadada, la pasé muy mal. Pero pues me está diciendo de que vamos, Ariana, si puedes, solo es esto, llega la primera boya. Pasito a pasito, primera boya, ya que llegué a la primera boya y batallando mucho, dije, vamos a la segunda, ya está, ya la segunda era, nadar hacia la segunda era más fácil porque ya no estabas nadando contra corriente, ya ibas nadando con la corriente, así que
la segunda y ya de la regresada era lo más sencillo. La primera boya era lo más difícil, donde más tiempo se tomaron todos. Entonces, bueno, ya que llegué a la primera dije, ya, lo hecho está. Pero pues sí hubieron como dos ocasiones que casi me ahogué, en que me atraganté con agua, casi me ahogué. Y paniqué muchísimo, el pánico lo traía yo a flor de piel, el miedo lo traía a flor de piel y el bloqueo mental a flor de piel. Así que la verdad, bueno, ya estaba yo exhausta para cuando salí y empecé a caminar, pero estaba yo tan exhausta, pero aún así estaba ya feliz de que había terminado con la nadada porque la pasé muy mal. Ya salgo, empiezo a caminar, me empiezo a tratar de quitar mi traje y mis papás, y veo a mi papá sobre todo. Mi papá, y ya luego vi a toda la familia diciéndome que no, dos vueltas. Y yo, ¿cómo que dos vueltas? Y el mapa decía, o sea, el email decía que solo era una vuelta. Y no, dos vueltas. Obviamente ya no tengo tiempo para pararme a preguntar por qué. Solo empiezo a ver que obviamente muchos competidores, lo que les pasó es que salieron del agua directo a transición y les empezaron a decir los mismos de la competencia que no, que había que dar otra vuelta. Y obviamente ya cuando me dijeron dos vueltas, yo me derrumbé mentalmente. Ya estaba yo cansada físicamente de estar batallando contra la corriente, pero me derrumbé mentalmente y la verdad quería llorar, quería tirarme ahí, patalear y ser un bebé y decir no quiero, no se vale. Pero pues todos empezaron a volver a dar a la vuelta, así que me fui con ellos y estaba yo peleando mentalmente conmigo de que no, date por vencida, no, dale, sigue, bla, bla, bla. Cosas que dije, ¿sabes qué? Camina, aprovecha a descansar y a respirar toda esta zona que todavía pisas la arena y ya cuando llegue a lo profundo, nada hasta donde puedas. O sea, eso me está diciendo, nada hasta donde puedas, da tu mejor esfuerzo y si no se puede, no se puede. Lo intentaste, te arriesgaste. Así que no pasa nada. Caso es que para ese momento ya estaba yo muy sentimental, muy decaída, muy así de que mal. Empiezo a nadar, llego a la zona donde, perdón, empiezo a caminar, llego a la zona donde empiezo a nadar y respiro y digo, uf, vamos, por favor, vamos, universo, por favor, ayúdame. Empiezo a nadar y empiezo a encontrarme con la batalla de la corriente otra vez y estoy nada y nada y nada y nada y siento que no avanzo y así varios. Pero aún así, a pesar de que yo sentía que no avanzaba y veía que los demás también estaban batallando porque lo estaban expresando, estaban diciendo que está difícil, escuchas que se empezaban a atragantar con el agua. Bueno, una cosa, están escuchando que todos lo están llevando un poco mal, pero aún así ellos están avanzando más rápido de lo que yo, entonces eso me estaba estresando más porque veía que yo me estaba quedando de últimas y me estaba quedando de últimas y eso me da mucho pavor. Así que estoy dando mi esfuerzo, pero veo que no logro. Y en eso me pasan todos. Y eso me dio así de bajón todavía aún más. En ese momento yo me quería rendir. Y me acuerdo que estaba nadando, me puse boca arriba para flotar porque yo estaba muy cansada. No había yo ni llegado a la primera boya. Estaba yo muy cansada y me puse a flotar arriba nada más como para poder respirar. Y en eso escucho que alguien llama de que ayuda. Pero no lograba ver a nadie porque la corriente y las olas estaban tan altas que ni siquiera lograba yo ver la arena donde estaba mi familia. Y apenas y con trabajo veía la boya a la que teníamos que nadar. Entonces veo que a lo lejitos escucho y veo tantito un bote que se acerca, no sé qué pasa, y luego el bote veo que se acerca hacia mí, me preguntan, ¿estás bien? No sé qué. Ahora creo que habrán pensado que me estaba ahogando. Pero cuando escuché que el bote estaba acercado a mí, dije, me voy a subir, ya no quiero hacer esto, tengo mucho miedo, tengo mucho pánico, siento que si lo sigo intentando me voy a ahogar, la verdad estaba yo muy, muy asustada. Y cuando dije voltearme para decirles que sí me quiero subir al bote, veo a esta muchacha arriba del bote llorando a mares, o sea, porque obviamente, pues, me imagino el dolor que debe estar sintiendo y que siente ella que se dio por vencida, y todo el entrenamiento que puso y todo el esfuerzo que puso y llegas al día de la competencia y te das, no considero que se dio por vencida porque la verdad las situaciones y las circunstancias en las que estuvimos nadando fueron terribles, fueron feas y dio su mejor esfuerzo, pero pues obviamente estás ahí, estás de que me imagino, o sea, yo me imagino cómo se sintió porque yo estaba sintiendo, yo como me estaba rindiendo estaba sintiendo lo que ella sintió, de que la vi y dije no quiero ser ella, no quiero sentirme como ella, así que les dije, no, voy a intentar unos 5 o 10 minutos más y si no puedo les hago señas, les hablo. Y ellos, ok, solo cuidado. Y yo, ok, entonces ya se alejó el bote y me volví, me mentalicé que vamos, si puedes. Y volví otra vez y empecé a nadar 10 minutos y siento que no avanzo y otra vez siento que no avanzo y veo la boya y cada vez la veo más lejos, ni siquiera la veo más cerca.
y ya me empecé a frustrar, empecé a llorar, ahí empecé a llorar a mares, empecé a llorar muchísimo. Para eso ya llevaba yo 20 minutos nadando así desde que empezó en la segunda vuelta. O sea, en la segunda vuelta yo ya llevaba 20 minutos sin llegar ni siquiera a la primera boya. Entonces sí la estaba pasando yo muy mal. En eso veo que llega un paddleboard. O sea, porque también habían botes de ayuda, de rescate en caso que los competidores lo necesitan. Y habían unas paddleboards, o sea, tablas, donde habían muchachos también con donas en caso de que necesitas ayuda. Ellos te mandaban como que el salvavidas. Pero las reglas de la competencia es que si tú obtienes ayuda pues obviamente los botes o los paddleboards, quedas descalificado de la competencia, no puedes recibir ningún tipo de ayuda. Entonces, si obtienes la ayuda es porque realmente la necesitas, te estás ahogando y así. El caso es que veo que viene el paddleboard, hay una muchacha ahí con la dona y obviamente queda descalificada, pero ella le dice al muchacho que no importa, que ya quedó descalificada, pero que ya va a terminar la competencia, no pasa nada. Pero que ya no iba a nadar a la primera, porque como la primera boya era la que la tenías que nadar contra corriente, o sea, toda la corriente contra ti, era la más difícil. Entonces ella dijo, me voy a ir directo a la segunda y bajo y continúo la competencia, aunque no gane. Y la verdad estaba yo tentadísima a hacerlo. Les digo, yo ya estaba llorando por ese momento, el muchacho en el paddleboard me estaba preguntando si estaba bien, y mientras ella estaba diciendo eso, yo estaba nada más ahí abloteando, diciendo, no, es que es mi primer triatlón, le tengo pánico al agua, estoy nada y no llego a la boya, siento que no llego, ya me cansé, estoy cansada, me quiero rendir, bla, bla, bla. Yo nada más estaba diciendo todo lo que me salía del corazón, la verdad. Y él me dijo, no te rindas, vamos, es tu primer triatlón, lo tienes que terminar, ya entrenaste, va, porque le dije, entrené más de 3 meses y no va a servir para nada porque me van a descalificar, bla, bla, bla. Bueno, una cosa, gracias a Dios, gracias a él, terminé la competencia, porque si yo me hubiera quedado sola, si no lo hubiera tenido a él empujándome a que no me rindiera y guiándome, porque obviamente cuando nadas, pues no estás viendo hacia dónde vas, obviamente si te abres o te desvías, es más energía para tener que regresar al punto donde tienes que nadar, y él me estuvo guiando de que no, más a la izquierda, te estás abriendo, bla, 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 vamos, sigues, tú puedes, solo te faltan 100 metros, aunque no me faltan 100 metros para llegar a la primera boya, me dijo, te faltan 100 metros como para darme motivación, que al final me faltan como 350 metros, pero bueno. Me dijo, vamos, sí, pues, no sé qué, bla, bla. Caso que ya que logré, llegué a la primera, me dijo, ya ves, sí se puede, ya hiciste lo más difícil, ya estás aquí, bla, 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 vamos, sigue, a la segunda, no me voy a ir, aquí voy a estar. Se la pasó como 35 minutos a 40 minutos conmigo. O sea, les quiero decir, yo estuve en el agua más de una hora, fui la última competidora y estaba yo exhausta mental y físicamente en el momento que toqué la arena y empecé a caminar para salir del agua. Yo estaba derrotada en todos los sentidos que te puedes imaginar. Continuamos, ¿ok? ¿Ok? Tú puedes. De que acaba de terminar la parte más difícil para mí mentalmente y también la parte más física y mentalmente, estaba yo muy, muy decaída, muy derrotada, muy triste, y no para de llorar. A pesar de que yo ya había llegado a la arena, me sentía aliviada de que sabía que no iba a morir, porque sentí que me iba a ahogar en varias ocasiones, pero aún así yo estaba muy, muy cansada. Empecé a caminar, estaba yo que me quería dar por vencida, pero ya una vez que llegué a la zona, estaba mi familia y todos me empezaron a gritar, vamos, no sé qué, incluso hay gente que ni conocía, me estaba echado porras, como que me dio un poquito de aire para seguir.
Entonces dije, bueno, vamos, empecé a trotar a la transición. Y ya cuando me fui en bicicleta, la verdad me sentí muy triste porque la bicicleta la hice sola. Ya todos los competidores ya se habían ido, estaba yo solita. Son los primeros 500 metros de los 40 kilómetros, hay gente, pero ya los demás está solo, es pura carretera y está solo y ves los señalamientos que te van diciendo hacia dónde y así. Pero pues estaba sola, eso me pegó también mentalmente. Pero pues me acuerdo que lloré como por 5 kilómetros, solo manejaba y lloraba, manejaba y lloraba, manejaba la bicicleta mientras lloraba. Pero eso, el hecho que lloré y lo dejé salir, hizo que como que me calmara. Ya cuando ya no había más que llorar, me calmé y dije, ¿sabes qué? No, este es tu fuerte. O sea, mis piernas son mi poder, mi mayor poder. Y dije, este es el momento donde puedes tratar de alcanzar lo más que pueda o acortar la distancia entre el penúltimo competidor y tú. Y luego correr, que es mi deporte, dije, ahí es donde puedo echarle todavía aún más. Así que dije, no te des por vencida, vamos. Y no importa si eres la última, lo vas a terminar y eso es lo importante. Así que me acuerdo que empecé, echarle súper rápido, lo más que pude. Me quemaban las piernas y los muslos, como tienen una idea. Además, ya les digo, pasé una hora en el agua y ya estaba yo agotada. Mis piernas y brazos están agotadísimos. Y obviamente, cuando empecé a echar más, o sea, sentía las piernas así, que me quemaba terrible. Además de que los primeros 20 kilómetros, porque eran 20 de ida y 20 de regreso, eran en cuesta arriba. No era cuesta arriba de esas que se ven, o sea, pronunciadas, era una cuesta arriba tan leve que no se veía, pero sí lo estaba batallando. Y yo asumí que, además del cansancio que ya trae mis piernas, se lo asumí a eso. Y dije, no, es que ya vengo yo agotada, por eso no puedo dar más. Trataba de pedalear lo más fuerte que podía, pero sentía que no avanzaba. Es que llego al punto 20, regreso y empiezo a sentir que se sentía tan ligero, porque obviamente íbamos cuesta abajo. Y yo, bendito Dios. Y ahí fue donde aproveché a descansar tantito mis piernas, pero también a meterle, porque íbamos con velocidad hacia abajo. El caso es que sí logré pasar a una persona, el muchacho. Lo logré pasar porque tuvo un accidente, se le rompió un pedal en la bicicleta y así, pero bueno, aún así logré pasarlo. Me quedé con él como 10 minutos, íbamos uno al lado del otro platicando y pedaleando. Y ya después avancé, porque él iba muy lento. Entonces avancé y ya que llegué a la corrida, ya venía yo más tranquila, con más motivación y todo, ver a la gente, ver a mi familia. Ya dije, no, vamos, corrida es lo mío. Ya que me cambié así en friega, hice mi transición como en un minuto, me cambié, bla, bla, y me voy en friega a correr. Y ahí es donde empiezo a meterle lo más que puedo a la corrida, porque yo sabía que ese era mi fuerte. Mi fuerte era la corrida, era donde podía yo pasar a lo más que pudiera. Además de que sí recorté, le pedaleé tan fuerte en la bicicleta que sí recorté bastante tiempo entre los que ya habían empezado a correr a mí, porque cuando empecé a correr todos estaban corriendo apenas. Entonces dije, no, aquí puedo meterle y avanzar y pasar a varios. Que sí logré pasar 12 personas, contando, sí las logré pasar 12 personas, pero ya cuando yo llegué a la meta y recibí mi medalla, mis papás me dijeron que de las 489 competidores para el triatlón olímpico, porque también hubo duatlón y hubo el sprint triatlón ese mismo día, pero del triatlón olímpico, de las 489 yo fui la número 325 entrando a la meta, así que no fui la última, ni siquiera estuve cerca de ser la última, y eso me hace sentir muy orgullosa. Oh,
eso me hace sentir de que si no te das por vencida, muchas cosas, puedes lograr muchas cosas, puedes llegar lejos, y la verdad estoy muy feliz. Además de que sí me dijo a mis papás de que a pesar de que sí pase gente, sí, o sea, en la hora de correr, más de 90 personas fueron, entre que fueron descalificadas y se rindieron a la hora de la nadada. O sea, me dijo mi papá que mucha gente entró y estaba tan mal el oleaje que simplemente se salieron y decidieron no continuar en la competencia. Y también hubo mucha gente que vino en los botes que estaban allá con los competidoras y quedan descalificados. Entonces, imagínense, más de 90 personas se dieron por vencida en la nadada. Solo para que tengan una idea de lo difícil que estuvo ese día. Y no digo que el triatlón es difícil, o sea, sí, pero nos tocó de muy mala suerte que ese día el clima estuvo muy, muy mal. Muy mal, como, o sea, yo siento que hubiera sido mejor cancelarlo y posponerlo una semana más que haber hecho el triatlón con esas... con ese clima, la verdad, como estuvo, porque ve más de 90 personas descalificadas, o sea, me parece así como muy grande. Entonces, bueno, al final lo terminé, estoy muy, muy orgullosa de mí, estoy contenta, agradecida a mi familia, agradecida a mis amigos. La verdad es que sin ellos esto no hubiera sido posible. Agradecida a ese muchacho que se chutó 40 minutos conmigo en el agua. La verdad es que mucho, creo que el triatlón me enseñó mucho, y sobre todo la parte de la nadada. Ese día crecí como no tenía una idea, la mente se me volvió poderosa, a mí ya nadie me para en la vida, yo puedo todo. Pero bueno, nada más quiero decirles que si ustedes tienen una meta, si están aquí viendo este video porque quieren hacer triatlón y encontraron mi video, háganlo. La verdad es que mi experiencia no significa que va a ser su experiencia. Lo más seguro es que si ustedes hacen un triatlón el día de su competencia, el clima va a estar perfecto y su triatlón va a ser otra cosa. Y yo estoy segura de que si el clima hubiera estado bien ese día, mi triatlón hubiera sido otra cosa. Lo hubiera logrado terminar, hubiera vencido mis tiempos en la nadada y hubiera llegado en el número 100 seguro y no 325. Pero bueno, el caso es que si quieren hacer un triatlón, háganlo. Se los recomiendo, de verdad es una cosa que les va a hacer crecer mucho como deportista y mentalmente. Es el triatlón y todos los deportes de largas distancias, donde que son de muchas horas, son deportes de mente, las trabajas mucho, así que se los recomiendo muchísimo. Y no solo eso, si no solo es un triatlón, si están pensando en hacer un medio maratón, un maratón, algo en lo profesional, lo que sea, esa es su señal para que vayan a hacerlo, háganlo, no se van a arrepentir, de verdad. Lo que uno siente al terminar algo que ha costado mucho trabajo es inexplicable, así que vayan y háganlo. Pero bueno, ya aquí voy a cerrar el video porque ya me alargué muchísimo. Espero que les haya gustado mucho, de verdad regálenme muchos likes que de verdad ayudan muchísimo y también me hacen ver qué tipo de videos les gusta, qué tipo de videos no. Y pues sí, la verdad merezco muchos likes, merezco muchísimos. Y también si no están suscritos al canal, suscríbanse para hacer seguir creciendo esta familia. Y pues sí, yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. ¡Los quiero!